ya lo tuve la verdad, ya lo tuve, por un sentido, ya no te quedé. De pronto hubiera parado un mes, un sueño. Oye, Salvador, mi banco es un sistema muy famoso. Recuerdan, lo comentan en el nombre, pero es un sistema bastante llamativo. Había una mujer investigando, fue que conocí a esa. Ella era una princesa, Había una colombiana que lo invitó, grabó dos discos, Álvaro Castillo. Yo conocí a Álvaro Castillo. No, digo, así a Francisco Álvaro. Es la mejor. Yo soy coloratura. Fui a un festival en Cali de la feria de y ellos invitaron a... ¡Cállate a la vuelta hoy! Siendo que es una fiesta muy demasiado alegre, y lo que canta Ignacio Sumato también decía cositas muy electrónicas. Ustedes que son científicos de la música, hay que investigar un igualable con un que se llama Alcamar. Claro, la hermana también de... Como vos, coloratura, pero hay grabaciones de ellos. Eso es una cosa, ya grabó y es de la generación de un hombre que ha venido a Bogotá y ha sido un berraco, pero ya no ha vuelto. Un tenor, hermano o sobrino de su sobrino. Altamar, a mí la preferida del maestro y hechura del maestro. Pina Altamar era muy superior en tanto a Viva y a su hermano. Yo creo que era la mejor coloratura que hemos tenido en el cine. Una cosa. Superior a esta. Montaña. Con más escuela. Era cantor de bambú. ¿Y hay grabación? Hay grabación. ¿Cosa tiene? ¿Cosa tiene ahí en la cantora? Aquí vamos aprendiendo todo, maestro. Volviendo otra vez a su vida y obra, cuéntenos, usted vive en Bogotá, se formó por allá, porque hablamos hace poco, usted también era esta. No, casi lo de este movimiento de Marquesareña, claro. Todo. Cuéntenos que estaría en Bogotá, su formación, usted. La fortuna de encontrarme con Santander. Claro. Santander es una persona que amerita, estas personas que estamos hablando, amerita un homenaje, un reconocimiento. Era una persona de calidades personales excelsa, era un caballero cariño, todo era así. Tan inteligente como prudente. ¿Qué hacía? Como director de la oficina de la Villa del Tenaz, había un piano, y había sistema de sonido, y había muchas cosas que nosotros mirábamos en el Caribe, un poquito como decimos nosotros, por lo que él no podía, porque era un hombre de la vida, y había recorrido como tres veces por los últimos niveles, teníamos mucho mundo. Entonces él nos enseñaba, pero a la vez nos propiciaba para encontrar trabajo, como recomendaba. Él a los 26 años me puso de director de
estaba en la Colombia, que en ese entonces era como decir Chamovide, desde los 10 días. Santos fue pues, muy especial y ayudó a muchos. El Santander fue el primero que grabó el año viejo. Correcto. Con la editora con Pancho Garante. Pero dirigido por Pancho Garante. Pero dirigido por Pancho Garante. Entonces sí, yo alternaba con y Mario, como fue, Mario era ahijado de mi padre y mi padre de matrimonio, le había invitado a mi hijo investigar. Es esta de estas personas que hace decir qué grandes son. ¿Qué grandes son? Mario era un también así, no cansado de escribir. Y ahora me congratulo que tú tomaste esa bandera. La ha sondeado por toda parte de la gente que la esas obras que tiene Mario Garena, por favor. Tiene, por ejemplo, esa obra que tiene que se llama Soy de la Raza. ¿Qué es? Es un principio. Claro, es una antología. Claro, es un manifiesto, si filosófico, la filosofía. Lo es. El bolero, mi novia para ti. Exquisito, cromático, bellísimo. Te dejo a la ciudad sin mí. Fuera de serie. Un Roberto Cantoral. Y mucho más, porque él cubrió, como todos los grandes músicos del Caribe, él cubrió toda la música. Es lo más lindo de mi tierra colombiana, un medio sin cambiando de cariño, ese paisaje todo se verá. Desenterrar a estos conflictos que ameritan y merecen grandes reconocimientos. Simplemente yo me llevé una sorpresa porque a la parte de Mario Garena me entrevistaron allá en un canal de televisión. Y un tipo que es colombiano que vive en Los Ángeles dio el programa y escribió el libro de los hijos de Mario Garena. Yo lo hacía desde hace 50 años, me dijo el tipo, pero yo soy colombiano porque hablamos todo el día. Y el tipo me ha compartido hasta fotos, fans de eso que de Mario Garena que yo nunca me imaginé. Yo les confieso, les juro, créanme, que yo busqué tierra, mar, sol, hasta mejor dicho, hasta entonces, a Júpiter y volví buscando a Mario Garena por todos los círculos, así, hasta que Mario se desapareció de Colombia, se distanció. Llegué al círculo de Mario y me dijeron, hey, aquí no entra nadie, Mario dio la orden que... Y bueno, este tipo se ha buscado fotos que me la han compartido, videos que yo nunca había visto. Sí, se los puedo compartir. ¿Qué más que yo? O sea, allá, bueno, mi madre estaría feliz. Pacheco, Alejandro, Manuel, todos ellos hicimos como... Yo les decía, oye, Mario Garena, sí, personaje de Colombia, y hombre, repartémoslo, por lo menos hagámoslo como de las envidias. Pero no sé, le dio la orden de que a los hijos no pude hacer nada, pues humildemente emití tres programas de la vida de obra musical de Mario Garena. Yo me hubiera gustado carrera en Cali. Sí, con Solari. Esta del río Cali. Con Solari. La culpadora de la guitarra. Ah, no. Ah, era culpable. Ah, sí. Pero esta era una misma familia. Los músicos en esa época eran todos. ¿Te acuerdas que hay con Pedro Laza el graba Mario Garena? Sí. La mente. El grito de socorro.
Lástima, bueno, intentamos, pero no se pudo, pero no sé. Nadie cree que a Mario hay que hacerle algo, no sé, pues. Sí, valioso. Sí, sí, sí. Se intentó, pero. Pero sin Dios, por sí, sí, algo, sí, se enteró. Lástima, Mario, pero bueno. Independientemente de su mucho, así que grandes somos, ¿sí?